Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Necaxa TV. Nos encontramos en las instalaciones de la Casa Club del equipo de Rayos. Pau, ¿cómo estás? Pues estamos, Leo. Estamos aquí un poquito tristes, pero bueno, también la afición ahí dio de todo en este partido. También los jugadores dieron de todo. Agradecerle a toda la gente que estuvo ahí. Ya vimos el video de toda la gente. Es un agradecimiento por haber estado en este partido. Se escuchó, se sintió y se vivió. Así es, hablando de eso, pues la verdad que la afición del equipo de Necaxa estuvo al pie del cañón durante todo el encuentro. Realmente fue fantástica la conexión que lograron tener entre ellos, porque normalmente, Pau, escuchamos a las barras cantar todo el partido, pero en esta ocasión realmente estaba todo el estadio al mismo canto. Fue impresionante, la verdad, enchinaba la piel estar en ese escenario, y la verdad es que, bueno, nada más que agradecer a ellos porque hicieron su papel, lo hicieron de forma extraordinaria. En la cancha las cosas no se dieron, y bueno, ya sabemos. Y también mencionar que, bueno, a pesar de que son varias porras, por ahí cantaban diferentes cosas, en esta ocasión sí se vivió, sí se sintió. Por ahí mucha gente con la piel chinita, pero bueno, realmente en cancha no se logró lo que queríamos, lo que la afición esperaba, pero sí se entregaron. Yo creo, pues así es, bueno, hay muchas críticas por ahí en redes sociales hacia los jugadores de Necaxa por falta de ambición, la verdad, yo no lo vi así. O sea, yo siento que por garra, por fuerza, por,
por ganas, no quedó. Realmente veías a los futbolistas entregados en la cancha, terminó el partido y los veías destrozados, porque lo que querían era conseguir el objetivo. Y bueno, la verdad que el grupo tiene una calidad humana impresionante. Digo, ya antes se había hablado de las críticas que recibían en anteriores ocasiones otros planteles de Necaxa por la forma en la cual no tomaban en serio su profesión al momento. Quizás los veías más en eventos sociales, ya sabemos de qué tipo, pago y demás. Entonces la gente creó una especie de rechazo hacia los futbolistas, pero este grupo es completamente nuevo, es distinto, la directiva es nueva, o sea, todo es completamente nuevo y eso me parece que se demostró en la cancha. Yo difiero con las personas que dicen que no se mostró garra, yo realmente creo que garra hubo, pero me parece que le faltaron variantes futbolísticas al equipo Necaxa para romper el cerrojo. Y no solo los jugadores, Emilio, por ahí también los directivos, los técnicos, todo el club Necaxa como tal es nuevo, le echó muchísimas ganas en este partido, se entregaron, hicieron cosas que no habían hecho, por ejemplo el mosaico que se vio hermoso por ahí, no lo habían hecho. Así es, y el cántico realmente retumbaba, o sea, se enchinaba la piel completamente. Yo creo que eso sí es muy, muy rescatable este equipo de Necaxa. Lastimosamente no se dieron las cosas en la cancha. Se intentó, el primer tiempo se jugó muy bien. Posteriormente vino la lesión de Carlos Ramos, lo cual vino a mermar por completo el funcionamiento de Necaxa. ¿Por qué? Porque cambiaron de línea de 5 a línea de 4. Entonces el comportamiento defensivo no fue el mismo, no fue la misma solidez. Y lamentablemente no hubo esa conexión en media cancha que hubiera deseado entre Gibrant, el Perrito Sánchez y por supuesto Luis Pérez para tratar de seguir teniendo el balón. No la hubo, realmente Dorado se acopló mucho mejor este cambio que el mismo Necaxa y bueno, posteriormente las cosas no salieron. En el segundo tiempo batallaron muchísimo para lograr tener disparos a puerta. También hay que reconocer al equipo de Dorados, o sea, no estaban jugando contra bien. Conos, jugaron no estaban bien. Jugando contra un equipejo, ni mucho menos, o sea, venían de una racha extraordinaria de muchísimos juegos ganados. Y traían las ganas también. Y traían muchas ganas, por supuesto, o sea, ellos también querían ascender, ellos también luchaban para eso y ellos, bueno, se les dieron las cosas. Se hablaba de que llegó muy poco Necaxa, llegaron las mismas veces los dos equipos, nada más que uno sí las metió y el otro no. Exactamente, por ahí Fuentes también lo comentó, acá hubo goles, de nuestro lado no hubo, pero realmente la garra estuvo ahí en la cancha, se vio. Eso es, me parece normal, ¿no? O sea, tú ves cualquier final de cualquier tipo en cualquier deporte y por lo general son muy estratégicas, muy cerradas, muy aburridas, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque existe el miedo a perder, porque se están jugando muchas cosas. Los equipos no se van a abrir de igual manera como si fuera la fecha 5 del torneo regular que una final para conseguir el ascenso a Primera División. Ojo, si Necaxa se abre y en vez de llevarse 2 se lleva 5, bueno, se lo estarían tragando igual. Entonces, me parece que por ahí no estaba. Yo creo que la estrategia del señor Fuentes había funcionado el primer tiempo, se jugó muy bien. Vino la lesión de Carlito Ramos, lo cual realmente, pues, tumbó todo el esquema del equipo de Necaxa. ¿Por qué? Porque en ese momento se cambió a 3 contenciones en lugar de 3 centrales, entonces esto te quita solidez en la parte baja de la defensa y sabemos que los delanteros del equipo de Dorados son fantásticos, jugaban muy bien los 3 en la temporada regular, entonces yo creo que también eso fue fundamental y no se está hablando de eso como se debería hablar. Que bueno, al final de cuentas de verdad agradecer tanto a los jugadores como a la afición y también los que somos y estamos aquí le vamos a seguir en las buenas y en las malas con Necaxa, apoyándolo un año más, un año menos, que se venga lo que se tenga que venir. Repetimos, hacemos mucho hincapié, ¿por qué? Porque ni siquiera ellos esperaban estar en esta instancia, o sea, se hablaba de un proceso más largo que se tiene que seguir respetando. Y justamente de esto, bueno, vamos a mostrar a la gente las entrevistas de lo previo que sentían los directivos aquí con Necaxa. Pues vamos, Pau, vamos. Es la idea, la verdad que esta es nuestra casa, sabemos que tenemos mucha afición aquí en Aguascalientes y por supuesto también mucha afición fuera de Aguascalientes. Lo que tratamos de hacer pues, es hacer un equipo para todos y en ese sentido creo que se han enganchado poco a poco y a nosotros nos da muchísima satisfacción porque vamos cumpliendo algunos objetivos, ¿no? Sí, es un técnico joven con un techo muy alto, todavía tiene mucho por aprender, igual que nosotros como directiva en estas cuestiones, entonces creo que en ese sentido nos complementamos bien, ¿no? Y seguimos creciendo y complementándonos en la parte futbolística y en la parte directiva. Obviamente sueñas, ¿no? Porque al final para poder ascender necesitas pasar por todas estas cosas. Sí llega temprano en nuestro cálculo, pero el cálculo, o sea, las circunstancias no las hacemos nosotros y eso estamos muy conscientes y tratamos de adaptarnos. Así es, estamos muy, muy contentos de estar aquí en la final. Es una oportunidad de oro. La gente en Aguascalientes ha respondido de forma excelente. Los jugadores
el cuerpo técnico, la directiva. Entonces, creo que estamos muy contentos, estamos preparados para el partido. Ellos son bastante duros, pero nosotros estamos preparados para lo que venga, ¿no? Estamos, hombre, sí, pues llevamos muy poco tiempo. Se tiene una muy buena base en el equipo. Se reforzó en forma importante en las partes que nos faltaban. Y tuvimos la fortuna de ganar el primer torneo de una forma por demás sorpresiva en el sentido de... Bueno, y estuvimos viendo las impresiones que tenían antes del partido el señor Ernesto Tinajero y Memo Cantú, por supuesto, dueño y presidente del club de Necaxa, nada más y nada menos, que bueno, hablaban de esto justamente que mencionamos, Pau, que es un proceso a largo plazo, que no esperaban estar tan pronto en esta situación, y bueno, pues les pasó factura eso, pero me parece que seguir el proceso es lo más indicado. Igual ya hasta se podría decir que un poquito inexpertos en llegar hasta ese lado de las finales, pero bueno, todavía nos queda todavía un año, tenemos chance de volver a remontar con esta directiva, con este técnico que la verdad le está poniendo de todo, yo creo que sí se puede. Sí, obviamente hay que trabajar, o sea, tiene que trabajarse a largo plazo, no es algo como muy, muy sencillo, sabemos cuánto se tardó León, ¿no? Y en cuanto ascendió, fue la bomba en la primera división del fútbol mexicano, o sea, hay ejemplos de equipos que han batallado para conseguir este ansiado paso y una vez que lo consiguen se establecen y no ha habido problema. Cholos de Tijuana, el León, en fin, hay muchos equipos, esperemos que con Necaxa sea lo mismo. Era una muy buena oportunidad, tampoco venimos aquí a decir que estamos muy tranquilos o muy contentos, era una extraordinaria oportunidad, pero no se dio y hay que seguir trabajando y hay que pensar que sí, que hay cosas muy positivas en este equipo y que pues hay que rescatarlas, hay que pensar en lo que sigue, obviamente, no vamos a estar lamentándonos 10 años porque no se ascendió. Y que al final de cuentas te voy a decir algo, la gente que está con Necaxa siempre. Aquí no tienen los jugadores que salir a darle la impresión a la gente, a quedarse a la gente, a convencerla de que le apoyen al equipo. Creo que no se necesita, afición sobra, ahí estaremos siempre. Así es, ya lo dijo Pau, ojalá se pueda sentir esta vibra que se sintió en la final contra equipos en temporada regular, porque realmente fue fantástica y me parece que a los jugadores les podría ayudar muchísimo a tener un mejor rendimiento dentro del campo. También hay que hablar de ciertas especulaciones de que Necaxa se iba y no sé qué. Bueno, se queda aquí, estamos claro, completamente seguros de que Necaxa se mantiene aquí en el Estadio Victoria para que sigan yendo a apoyar. Se queda y con más ganas y con más garra y hasta se podría decir que con ese... ¡Ay! Con ese... picor, ¿no? De decir, bueno, en la próxima ahí entro. Así es, bueno, con esa ¿cómo decirlo? Bueno, esa expresión un poquito rara de mi Pau, quedó claro absolutamente todo, que la gente se va a quedar con ganas de que Necaxa tenga victorias y que consiga el ascenso. Pero bueno, Pau, vámonos a un corte, ¿qué te parece? Y regresamos. No, ¿qué te parece si antes de irnos al corte te platico que también hubo celebridades ahí en el estadio? Estuvo Jorge Ortiz de Pinedo, me tocó, tuve la oportunidad de encontrármelo. Muy amable, nos dio la entrevista, hasta me abrazó y todo, me sentí soñada. ¿Qué les parece si vamos a verlo y después ya ahí sí nos vamos a un corte? Ah, perfecto. ¿Cómo se encuentra ya feliz con este pequeñito paso que nos falta para el ascenso? Pues yo creo que este es el día que estamos esperando muchos, porque se dan todas las fórmulas para poder pasar nuevamente al lugar que merece el Necaxa, que es la primera división. Qué orgullo tenerla aquí, qué orgullo que pise el estadio del Necaxa y por supuesto apoyando a este gran equipo que bueno, pues muchos aguascalentenses ya tenemos dentro del corazón. Claro, y así debe de ser, aquí tienen un gran equipo, tienen un gran estadio y para ser equipo de primera división hay que ser también afición de primera división y lo están demostrando hoy, está atascado el estadio que ves puras camisas rojas y blancas. Pues ahí estuvo Jorge Ortiz de Pinedo, muy amable con toda la gente, se dejó tomar fotos, se dejó todo. Y también por ahí en el estadio lo vi ya cuando empezaron los cánticos con la playera y a cantar, él no le titubió. Así es, se contagió de toda esta vibra que tenía el Estadio Victoria, por supuesto que se sintió muy muy bien. Todo mundo sabe que Jorge Ortiz de Pinedo es necaxista, lo ha dicho desde la serie de Cándido Pérez, que es como de 1842. Pero bueno, la verdad sí, que, o sea, es muy importante que vengan este tipo de aficionados de hueso colorado que siempre han estado al pendiente y que se mantengan aquí. Pues vámonos un corte y regresamos. Gracias.